Miguel, mira, tú escanel, trantocí con huichá. No te, el huichá no me funciona ya, aquí. Vale, yo ¿tú no sabes lo que es? Yo no sé. ¿Cómo? Pues pregúntaselo a él, ¿tú no hablas chino? Lo que estáis viendo en esa cacerola gigante de aluminio o de acero parece miel, es idéntico a la miel. Eso tiene que estar buenísimo. Ya ves tú, ni Felipe, que eso se supone que él debería saber lo que es eso, sabe lo que es. Pues está intentando de averiguar qué es lo que es eso. Pero una medicina, para mí que es una miel hecha de setas. Miel, miel. Es igual que la miel, ¿no? Eso es miel de setas. Una miel parecida a la nuestra de abeja, pero esto es de setas, ¿no? Pero nos hemos quedado sin saber realmente qué es eso. Al día siguiente, después de la noche sin saber qué es lo que contenía esa cacerola realmente, porque yo creo que era miel, nos dirigimos hacia la estación de tren de Yibú, porque vamos a ir a visitar la familia de Felipe y de Cristina a un pueblo a eso de unos 300-400 kilómetros. Suerte que vamos en un tren bastante rápido como el AVE, que eso llega en una hora o yo qué sé, un mes. Con una semana muy cansado, cambia el tiempo, las climas no son mismos. Oh. Ayer mi mujer pegaba una hora, y te pego una con cuatro horas no te. Y encima me asusta. Estación de Yibú. Estamos esperando el tren, ¿no? ¿A dónde nos vamos a dirigir ahora? Vamos a mi pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo eso? Pueblo Shasua. ¿Shasua? ¿Shasua? Sí. ¿Shasua? Es un pueblo, no. Es una... ¿Un qué? Un urbanismo. Una urbanización. Pero el pueblo es de donde pertenece eso. ¿Eh? ¿A dónde pertenece ese pueblo? Es un pueblo muy cerca del río y está aquí, por lo menos aquí 300 kilómetros aquí.